¿Qué tal, amigos? Ya comienza Juego por Juego, el espacio de nuestro canal que le invita a debatir sobre el deporte avileño, cubano y mundial. Hoy con un programa dedicado al béisbol, deporte que inició en el territorio su campeonato provincial. Acompáñanos. Hace justo una semana inició en Ciego de Ávila el campeonato provincial de béisbol. Recuerden que la semana anterior en el programa Juego por Juego estuvimos conversando sobre este tema y otros relacionados con nuestro deporte nacional. Pues hoy ampliamos qué está ocurriendo en la serie provincial de béisbol y para ello me acompaña el comisionado provincial de la disciplina, Víctor Cuesta Padrón. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Juego por Juego. Buenas tardes, Rando. Gracias por la invitación y ojalá que se repita. Ya usted es casi de la casa. Así mismo. Así visita mismo. Obligada a Juego por Juego. Usted, como siempre, puede interactuar con nosotros si se comunica a través del teléfono 3322-8879. Ahí estará, como siempre, nuestro productor Ilay Medina recibiendo sus llamadas. Vamos a iniciar el debate, Víctor, por supuesto, con el tema de la serie provincial. Hoy se está jugando la cuarta fecha de competencia, la cuarta doble jornada. Recuerden, se está jugando doble jornada. Característica de este torneo, diferencia con respecto a años anteriores. Bueno, este año es la edición número 43 de los campeonatos provinciales en nuestra provincia, donde nos dimos la tarea de iniciar un recorrido en donde íbamos a plantear cómo se iba a jugar este campeonato, que era 18 juegos, el sistema competitivo 18 juegos, clasificando los cuatro primeros equipos con una semifinal de un juego y una final de 3 a ganar 2. Para realizar este evento provincial, tuvimos una reunión con los directores de cada uno de los municipios, con actividades deportivas de cada uno de los municipios, donde planteamos el esquema de juego y los aseguramientos que debíamos tener para realizar este evento provincial. Después tuvimos una reunión técnica con todos los directores de equipo y comisionados para discutir el reglamento y la aprobación de las nóminas. Hoy, como bien usted dijo, nos encontramos en la cuarta jornada del evento provincial. Ya se han desarrollado 6 partidos, hoy se están desarrollando los partidos correspondientes al calendario competitivo, donde satisfactoriamente hasta la fecha hemos salido muy bien en este evento provincial. Se habla mucho del tema de la pelota, se habla mucho del tema de los bates, pero hemos tenido una respuesta positiva de cada uno de los municipios en la recogida de implementos, en el apoyo a los bates para desarrollar este evento provincial, que es la provincia que estamos participando todos los municipios. Otras provincias han tenido que tomar alternativas con estos eventos, han reducido los juegos. Nosotros mantenimos el mismo esquema de competencia, solo reducimos la etapa semifinal del playoff y la etapa final, para poder prepararnos para la Serie Nacional, que necesitamos 8 semanas de preparación para poder enfrentar a la Serie Nacional, esta que es atípica, en su edición número 60, y que nuestros jugadores lleguen en plenitud de forma física, táctica, para poder obtener los resultados deportivos que estamos esperando hoy. Bueno, se sabe que este año es un año atípico, como bien decías, porque se va a adelantar el inicio de la Serie Nacional. Oficialmente no se ha anunciado aún la estructura, pero es un secreto a voces la estructura que va a tener la Serie Nacional, o que se piensa 75 juegos, una etapa clasificatoria donde va a haber un campeón y después un segundo torneo. Esto implica que las series provinciales se limiten en todos los territorios, se limiten porque queda poco tiempo. Ahora, Víctor, en las reuniones efectuadas en todos los territorios para salvar nuestro béisbol, si una cosa se ha dicho en toda Cuba es la necesidad de jugar, la necesidad de incrementar las competencias, la necesidad de que cada atleta, cada pelotero tenga horas de juego para que lo puedan ver, para que pueda desarrollarse. Esto atenta contra justamente lo que se quiere en el béisbol. Claro, creo que es una excelente pregunta, tener una buena respuesta. Creo que debemos jugar un poco más, no solo Ciego, debe jugar más todo el país. Sí, estamos hablando de Cuba. Deben prepararse mejor los atletas para jugar también, para poder enfrentar los eventos estos de larga duración, que son 75 juegos está planteando la Serie Nacional. Entonces nosotros como provincia debemos también rectificar y tener la posibilidad de jugar 45 juegos o más como un evento provincial. Bueno, para 2021 el sistema competitivo está planteando abrirnos un poco más, teniendo en cuenta la estructura de la serie provincial, teniendo en cuenta los recursos que tengamos a disposición para poder jugar más, no solo el béisbol primera categoría. Todas las categorías deben jugar y todos los deportes deben jugar más, porque hoy en el mundo moderno se juega más de lo que se entrena y es lo que se pretende. Es decir, jugar más, como uno juega más, eleva más los elementos técnicos, eleva más los elementos tácticos y busca en condiciones de juego la forma óptima, que es lo necesario que estamos buscando hoy en día.
Antes de entrar en detalle de la tabla de posiciones, ¿cómo marcha hasta el momento? Decías un detalle que en cuanto a los implementos, las pelotas, la semana anterior estuvimos conversando en juego por juego y se hablaba de la carencia de pelotas, que estaban asignadas solo 4 o 5 pelotas por partido. ¿Cuán real es la realidad ahora con respecto a lo que se pensaba antes del inicio? ¿Cómo se las están arreglando y si está influyendo o no esto en el campeonato provincial? Bueno, la pelota siempre ha sido una amenaza en todos los eventos que hemos incluso tenido. Incluso en la Serie Nacional. No es relativamente. Lo que pasa es que cuando uno se toma las alternativas necesarias para poder afianzar esta amenaza, bueno, se logran los juegos de béisbol. Se entregaron 4 pelotas para el doble programa, 4 pelotas mis uno. Por primera vez yo veo que es un logro que se juegue con la misma pelota que se va a jugar el evento nacional. Es decir, eso tiende siempre a cuidar más los lanzadores. No hay cantidad, pero hay calidad. El jugador se prepara mejor, se destapa más la parte de la ofensiva, las personas van a los estadios a ver jugar, a ver batear, a ver pichar. Y es más real a la hora de hacer una preselección, porque entonces ya tiene todos los elementos. Antes se hacía una preselección con una pelota que no se iba a enfrentar y había siempre su jugo en los lanzadores. Ahora el lanzador que obtenga buenos resultados con esta pelota es un lanzador ya que está aprobado, que puede tener los resultados en las Serie Nacional de béisbol. Creo que se otorgaron 4 pelotas por programa, como bien ya dije, pero bueno, se han tomado las alternativas. Hoy solamente estaba reportando el municipio de Chama con 2 pelotas perdidas en 2 programas que se ha señalado. Es decir que se va avanzando en el tema de la pelota. Esperemos que el país dé ya más respuesta acerca de este tema de pelota, pero bueno, vamos a desarrollar este evento provincial sin ningún tipo de la pelota, no va a ser una limitante para desarrollar el béisbol. O sea, que hay limitación en cantidad de pelotas, pero la calidad este año es superior a la de años anteriores. Es superior. Y calidad. No hay amenaza, no hay un peligro latente de que se vayan a suspender juegos por falta de pelotas porque se están tomando las medidas, y hay un puesto de mando que se responde cada vez que termina un juego de béisbol, cuántas pelotas se han perdido en el juego para tomar entonces la respuesta de inmediato para que no se suspenda ningún programa. Ahora, es importante también señalar que todos los equipos que están participando en esta serie provincial están vestidos del traje de béisbol. Es decir, no hay ningún equipo que esté participando en el evento provincial que no esté vestido. Eso es un logro, porque años anteriores existían equipos que no podían. Ya todos los equipos están vestidos con su traje, con su identificación de su municipio, con su bandera de su municipio. Se están premiando también en cada uno en los encuentros glorias deportivas del béisbol. Es decir, en los dobles programas se le otorga un reconocimiento de las glorias deportivas de béisbol y de otros deportes para que también tenga su participación ahí. Se autorizó en la quinta entrada a exponer tablas gimnásticas, composiciones de círculos abuelos, para poder entonces también matizar este deporte y que pongan participación para todos. ¿Seguirá siendo, se rescatará la pasión que ha existido por la serie provincial en Ciego de Ávila? Recuerden que hace muchos años un partido, la serie provincial se vivía en cada municipio como si fuera la serie nacional. ¿Esto se está viviendo? ¿Tienen esperanza de que se vuelva a vivir así? Nosotros, muestra esto que de la afición es cuando se juega la etapa semifinal y la final del evento provincial. Se ve un ambiente diferente, se ve que los municipios acompañan a su equipo a estos partidos decisivos, se llenan los estadios, se apoya con la gastronomía. Y los atletas que están jugando sienten entonces como si estuviesen jugando la Serie Nacional de Béisbol. Creo que sí, es importante tratar de mantener estos resultados así en el béisbol para poder entonces enfatizar y salir adelante con todo lo que nos haga falta para rescatar todo el béisbol en nuestra provincia. No, y más que llegar a una postemporada de serie provincial con estas características en cada municipio, lo que se sueña, lo que se pretende es que cada partido en los municipios sea una verdadera fiesta, porque es el momento diferente en cada uno de los municipios donde van a estar defendiendo a la patria chica, esa patria chica, los peloteros que van a estar representando. Vamos a hacer un acto de la conversación. Cuando regresemos, sí estaremos hablando ya de cómo ha marchado esta serie provincial, tabla de posiciones y ese tipo de detalles. Tabla de posiciones de la serie provincial. Ciego de Ávila y Bolivia en la cima. Ciego de Ávila y Bolivia están en la cima con 5 juegos ganados y 1 solo perdido. Empatados también están Morón, Primero de Enero y Florencia con 4-2. Ciro Redondo y Majagua con 3-3. Y
Venezuela en la octava posición con 2-4. Y los municipios de Baragua y Chamba, que no han podido ganar ningún partido, están en la novena y décima posición. Bueno, se espera que hoy Chamba haga la cruz, porque es el actual campeón. Ha ido de ser el mejor del 2019 a estar en el último lugar en 2020. Pero están a tiempo, aunque es un torneo muy corto. Es un torneo muy corto que necesita una reacción rápida. Es decir, ya estamos en la mitad del torneo para concluir estos juegos. Si no reaccionan hoy ante el municipio de Cerro Redondo, se le va a hacer muy difícil clasificar entre los cuatro, aunque tienen la posibilidad, porque tienen los jugadores, pero tienen que reaccionar. Estábamos hablando con su director, con Nelson León, y creo que deben reaccionar hoy en esta subserie entre Cerro Redondo, que Cerro Redondo ha jugado muy bien, tiene el balance de 3-3, ha jugado muy bien en los partidos, estaba en la quinta posición. Y esperemos, ¿no?, que el municipio de Chamba, que es un municipio que tradicionalmente ha sido fuerte en el béisbol, pueda también estar entre los primeros equipos cimeros de esta provincial. La otra cara de la moneda, Bolivia y Ciego de Ávila, ¿algo especial hicieron estos dos municipios para estar para este arranque tan bueno? Bueno, este año la serie provincial, al no jugarse sub-23 y los peloteros sub-23 no estar participando en el evento provincial como había sucedido otros años, porque estaban compitiendo en el evento nacional, esos equipos se reforzaron con esos atletas sub-23 y bueno, ya es otra nómina de esos equipos, por ende los resultados que han venido teniendo hasta la fecha. Bueno, así marcha la serie provincial. Recuerden, hoy se está jugando la cuarta fecha competitiva, la cuarta doble jornada, donde esa tabla de posiciones que Víctor anunció ahora, que explicaba la tabla de posiciones, va a tener variaciones, puede tener variaciones, porque está comenzando, aunque va a ser un torneo corto. Por estos días se anunció también, Víctor, y no queremos dejarlo pasar por alto, las preselecciones. La preselección nacional cubana de cara al torneo preolímpico, donde hay un avileño, Raúl González, y la preselección nacional sub-23 que va a representar a Cuba en el torneo panamericano, donde están dos jugadores de Ciego de Ávila, Lázaro Martín y Yudiel González. Tres avileños en dos preselecciones cubanas. Una cifra que parece poca, ¿verdad? Sí. Con respecto a años anteriores, nos acostumbramos cuando en la década prodigiosa del béisbol avileño a tener muchos representantes. Hoy la realidad es otra. Sí, nos habíamos adaptado a tener 6 participantes en los eventos multidisciplinarios y hasta entrenadores también en los eventos multidisciplinarios. No es menos cierto que los resultados del año pasado de Ciego demeritan mucho estas posibilidades. Hablando de entrenadores, lo pasé por alto, Joseito Hernández, que es avileño, que estuvo representando a Matanzas, sí está en la preselección, o sea que es otro avileño. Demarita mucho los resultados que tuvimos el colectivo, es decir, que los atletas tuvieron que formar parte de los refuerzos, eso influye también a la hora de tomar cualquier decisión a nivel nacional para formar parte de la preselección. Pero bueno, rescatemos esto en la 60 Serie Nacional de Béisbol, preparémonos bien, nos estamos haciendo una buena preparación para bueno involucrar más atletas en la preselección, involucrar entrenadores también, que nos dan un prestigio y nos forman también como provincia para poder ya arrancar en 60 series, en la primera serie, con la misma cantidad de atletas que teníamos en la misma preselección, que creo que sí tiene la posibilidad de tenerlo. Tenemos hoy la posibilidad de Lazarito, de Yudiel, de Raulito, pero también puede incorporarse Vladimir, también lo pueden hacer varios lanzadores que vienen con talento, como es el caso de Arnaldo, como es el caso de Sergio, como es el caso de Jonathan Blindón. Son atletas de posibilidades, que son atletas jóvenes que también vienen, preparamos y andan en busca de ese título, que es la preselección nacional de béisbol. Bueno, tenemos abierto el teléfono para las preguntas, pero hay algunas que están sonando por estos días que ya se las voy a hacer directa. Roger Machado y su posible ida o no para Cienfuegos, ¿cuán real es? No, Roger se queda con nosotros, Roger está acá con nosotros, ya nos pidió un descanso, va a estar trabajando ahí en la Comisión Provincial de Béisbol, en tareas indicadas. No hay problema de ningún tipo, se manejó mucho el tema por las redes sociales de Roger hacia Provincia de Cienfuegos, pero bueno, ayer ya se dio a conocer de forma oficial que Roger está en Ciego y va a tener nuevas tareas como trabajador del INDRO. Yo vivo roto, va para se queda en Camagüey, viene para Ciego de Ávila. Sabemos que hay algunas declaraciones de una solicitud que está haciendo. ¿Hasta qué punto está el tema Jordi Borroto y Ciego de Ávila? Bueno, Jordi nos hizo una solicitud a modo personal de las situaciones que tiene en su casa con su niña que quiere estudiar en la escuela de Camagüey. Pero esta situación está siendo evaluada hasta el momento. Hasta el momento la provincia está diciendo que no debe salir a jugar en la 60 seccional, tiene que jugar con Ciego de Ávila. En la 61, bueno, veremos, analizaremos el caso familiar que tiene. Pero hasta el momento él hizo una declaración por la televisión. No, nosotros respetamos las declaraciones individuales por televisión, pero bueno, yo vi un atleta que está contratado con la provincia, un atleta que es interés provincial y actualmente es el capitán de los Tigres Avileños. Es una decisión que hay que valorar dentro de la institución de nuestro INDER,
pero hasta el momento la Comisión Provincial de Béisbol está abogando porque continúe jugando la Serie Nacional y esa es la respuesta que estamos dando hoy. Alfredo Fabraga está jugando la Serie Provincial. Alfredo Fabraga está jugando la Serie Provincial, es un atleta que tiene un año de medida disciplinaria por la Comisión Nacional de Béisbol, pero en 6 meses, teniendo en cuenta la conducta que va teniendo Alfredo Fabraga, podemos retirar la sanción y puede participar entonces en la 60 Serie Nacional de Béisbol, que es lo que estamos buscando. No debe tener problema para participar. No debe tener problema ningún tipo para participar en la 60 Serie Nacional. Quinde, Osvaldo Vázquez, ya recuperado, ya volverá a cumplir sus funciones, la responsabilidad que tiene con los Tigres. Los atletas de posición todos están jugando la Serie Provincial de Béisbol. No tenemos ningún tipo de problema. Estamos hoy preservando algunos lanzadores que han tenido molestia en el brazo, que ha sido el área que ha tenido el talón de Aquiles, como es el caso de Duque, como es el caso de Vladimir y el caso de Arnaldo, que vino de la lesión, que son los únicos 3 atletas que no están participando de forma directa en el evento provincial. Pero todos los atletas que participaron en la 59 Serie Nacional de Béisbol están participando en la Serie Provincial y han tenido un resultado positivo dentro de esta serie, que es lo que estamos buscando, que defiendan la tierra chica de cada uno. Finalmente, antes de pasar a la sesión de las llamadas que nos hicieron los televidentes, una que seguramente también van a hacer, decías que Arnaldo está incorporado. ¿Cómo está Arnaldo, teniendo en cuenta que fue una lesión seria en la cabeza? ¿Cómo enfrenta, cómo llega Arnaldo nuevamente a un diamante? ¿Cómo llega al sol, a exponerse al sol, a un entrenamiento deportivo? ¿Cómo le está yendo? No, primero tuvimos la tarea de revisar con él y con su médico, ¿no? En el caso de Arnaldo, nos autorizó a hacer los esfuerzos físicos. Hoy Arnaldo está en una preparación de un 40%. Se está rehabilitando todo el sistema muscular para poder lanzar, ya que es una posición difícil y tiene de máximo esfuerzo. Pero la preparación la ha ido marchando bien, se ha ido recuperando, ha recuperado la potencia en el brazo, está haciendo todos los ejercicios. Y creo que va a ser de mucha ayuda. Tenemos todavía mucha preparación, no podemos apurar. Sabemos que recibió un golpe muy fuerte, pero estamos muy optimistas con el caso de Arnaldo y pensemos que nos pueda contribuir mucho con su resultado deportivo en la 60 Serie Nacional de Béisbol. Bueno, ojalá, porque en primer lugar por su salud, por su bienestar, por su vida, que Arnaldo Rodríguez se recupere de esa lesión y por supuesto que vuelva a representar a Ciro Dávila. Fue uno de los lanzadores que debutó a lo grande, sí, el año en la serie anterior. Bueno, vamos a hacer un alto en la conversación. Ahora sí le toca el turno a los televidentes. No sé si dejé algo para ellos, pero le toca el turno a los televidentes que se comunicaron con nosotros a través del teléfono 33-22-88-79. Varios televidentes se comunicaron con nosotros y dejé poco para los televidentes. Muchas de estas preguntas están incluidas aquí en el acuse de recibo. Luis Ramón, primer bate de Juego por Juego, se comunicó con nosotros y pregunta algo relacionado que lo estábamos dejando para el final, tocar el tema justamente la discusión del título de la pelota. Dice Luis Ramón, pregunta que si se puede decir que por primera vez Matanzas jugó sin presión en un playoff. No, yo creo que Matanza es un equipo que se venía preparando, como se preparó Ciego para el título también, y ya supo ya demostrar que podía jugar la etapa semifinal y final de playoff, y así fue, frente a un gran equipo, Camagüey, que había venido a derrotar al equipo Industrial, que también salió como favorito antes de Camagüey. Pero bueno, Matanza es un equipo más hecho, ya no es el mismo Matanza, son peloteros que habían jugado diferentes playoffs, jugaron sin presión. Yo creo que el director supo hacer una familia ahí, y su colectivo de dirección, mis felicitaciones para ellos también desde acá. Y lograron el objetivo fundamental, le dieron el alerón a Matanzas, que es lo que estaba esperando ese pueblo. No, yo creo que también el hecho de tener líderes, y sobre todo líderes que han jugado al máximo nivel del béisbol mundial, estoy hablando de 3 jugadores, claro, grandes ligas, 3 jugadores que han jugado al máximo nivel, también eso influyó y la mente ganadora que lograron tener. Y recuerden, Ciego de Ávila también le pasó, Ciego de Ávila estuvo, claro, 9 partidos sin ganar en postemporada, 12 derrotas y 1 victoria en postemporada, hasta que aprendió a ganar y se convirtió en el mejor equipo de Cuba. Eida García pregunta, ¿es verdad que Jordi Borroto jugará con Camagüey en la próxima Serie Nacional? Eida, si se incorpora ahora a la transmisión, ya tocamos el tema del programa, pero le damos la respuesta. Hasta este momento, la provincia todavía no ha hecho, no está analizando, pero no ha liberado a Jordi para que juegue en Camagüey. No se va a liberar tampoco. Ya. ¿En qué estado de salud se encuentran Raulito Duquesne y Vladimir? Bueno, Raulito ya se incorporó a entrenar, es llamado a la preselección nacional de béisbol, va a ser revisado por los médicos del equipo nacional para darle entonces ya la apertura a buscarse un puesto para el equipo que va a representar a Cuba en,
una clasificación. Decir que lo de Raulito es una lesión crónica. Sí, que, es una lesión de agotamiento ya, porque Raulito tuvo un año pasado muy fuerte, no pudo descansar, participó en todos los eventos internacionales, se incorporó a jugar la Serie Nacional de Béisbol, y por las características de la serie tuvimos que utilizarlo en diferentes posiciones. Bueno, y ya entonces Matanza también, al jugar la segunda fase, entonces se lesionó. Duquesne. El Duque se encuentra también en recuperación, llegó con un cansancio, una fatiga muscular en el brazo, pero hoy los indicadores nos están diciendo que si Chamba puede pasar a la etapa semifinal de la competencia, puede lanzar la etapa de playoff y semifinal y final con su municipio. ¿Vladimir? Vladimir es una molestia que tiene en su pierna izquierda, pero se encuentra entrenando ya, está bastante bien, pensamos incorporarlo al evento provincial con el municipio de Morón, también en la etapa, etapa semifinal y final de los playoffs. Justamente desde Morón, Rogelio Cantero pregunta, ¿Jorbi regresa o se queda en Camagüey? Rogelio, ya usted recibió la respuesta. María Carla Hernández pregunta, ¿por qué José Ramón Afonso no está jugando la provincial? Tiene una lesión en su dedo de derecho, le molesta para apretar el bate, no es que no esté jugando al campo, lo están utilizando como corredor, es decir, que está participando con su equipo, pero no ha podido batear, sí ha jugado al campo, pero no ha podido desempeñarse como bateador. Esperemos que en los últimos seis partidos pueda ya incorporarse ya, porque ya fue de alta médica. Ramón Guzmán pregunta por Arnaldo si cómo ha sido la reincorporación. Ramón, ya le estuvimos dando respuesta durante el programa. Jorge Luis Oliver, saludos para él, pregunta cuándo se conformará el equipo para la próxima Serie Nacional. Bueno, el equipo atendiendo lo que nos está diciendo la Dirección Nacional de Béisbol, que va a comenzar la segunda quincena de abril, la primera quincena de abril, el evento nacional, estaríamos conformando el equipo nacional la primera quincena de este mismo mes, los primeros días de abril ya salían a conocer los 32 o los 40 hombres que estarían representando a Ciego para la 60 Serie Nacional de Béisbol. Preselección, una vez terminada la provincial, se hace la preselección y comienzan los entrenamientos. Ok, nosotros tenemos ahora inicialmente un concentrado provincial de 45 personas, eso no quiere decir que es la preselección del equipo Ciego. Estratégicamente decidimos incorporar 45 hombres, creo que tenemos tarjeteados hasta el momento, para enfrentar este entrenamiento. Terminado el evento provincial, los atletas que más se han destacado y los atletas que no se destacaron estando en esta preselección, bueno, se hará la preselección oficial ya para representar a Ciego. O sea, que los que están ahora no quiere decir que van a estar incluidos. Son atletas que han participado en las series anteriores, que antecedieron a esta. Hemos ido viendo algunos atletas que estaban también fuera de esta tarea, los hemos ido rescatando y estamos revisando, teniendo en cuenta la necesidad que tiene hoy la provincia de poder conformar una preselección lo más justo posible, que va a ser una preselección reducida este año. Va a ser una presión de 45, 40 atletas, porque nos está diciendo la Dirección Nacional de Béisbol que los equipos pueden ser reducidos a 32. Me pregunta por Michelle Arteaga, que el pasado año no pudo jugar. Michelle Arteaga el pasado año no pudo jugar, este año se incorporó a entrenar el día 6, pero en este momento fue operado de una apendicitis el día 7 de diciembre. Está en una fase de recuperación, estamos esperando a raíz de los médicos, dice que tiene que descansar 2 meses. Esperamos incorporarlo y que pueda participar entonces en la 60 Serie Nacional de Béisbol, que nos hace falta. Está limitado ahora por la intervención quirúrgica, pero físicamente la lesión que tenía ya está recuperada. No, lo que tiene es la limitación de la apendicitis. Y por último, José Miguel Ortega, también saludo para él, pregunta que si ya está completo el cuerpo de dirección de los Tigres para la venidera Serie Nacional. Bueno, sí, está completo. Tenemos, ya lo va a anunciar. Tenemos la primicia aquí en Juego Por Juego. Gracias. Bueno, el director del equipo ya se conoce, Yorkevich Charles Martínez, el coach de banco Ramón Sayas, los coas de tercera, José Hernández, el coa de primera, Roger Paul, los entrenadores de picheo, Juan de Dios y Jorge Domínguez. Juan de Dios Peña y Jorge Domínguez, el preparador físico Pedro Ramón Gallón, el cargabate Gerardo Campillo y el delegado del famoso Yuyu. Bueno, pues ya saben, regresa a Ciego de Ávila, una de las preguntas que se estaban haciendo. Joséito Hernández del equipo Cuba, de Matanzas va para el equipo Cuba, del equipo Cuba viene para Ciego de Ávila, regresa Gallón como preparador físico, uno de los mejores preparadores físicos que... Regresa José Hernández también de la provincia de Matanzas. Sí, regresa Juan de Dios Peña Malibrán, que tuvo un excelente trabajo aquí como entrenador de picheo, regresa a la provincia, bueno, y regresa. Ya, y algunos regresan y otros se incorporan con Yorkevich Charles a formar parte del cuerpo de dirección de los Tigres. Gracias, Víctor Cuesta. Gracias. Se nos acaba el tiempo. Yo creo que agotamos todos los temas. Yo creo que dimos respuesta a los televidentes. Gracias por acompañarnos. Y usted recuerde que cada jueves analizamos qué está pasando, cómo se está moviendo el deporte avileño y un poquito más allá. Feliz tarde.